amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos. Hoy vinimos hasta Medellín y más exactamente hasta Santa Fe de Antioquia para conocer el nuevo Renault Zoe, un vehículo 100% eléctrico, cero emisiones, que tiene una autonomía de hasta 300 kilómetros. Los invitamos a ver en este video el primer contacto que tuvimos con este auto, que ya está disponible en dos versiones y en dos colores diferentes. Para empezar a hablar del Renault Zoe, tenemos que decir que es un vehículo 100% eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que solo tiene baterías. En este momento estamos en una estación de carga rápida y, como pueden ver, es muy fácil. Simplemente tomamos el cargador y lo conectamos en la parte frontal donde está el emblema del vehículo. El Renault Zoe, al medir 4 metros 84 milímetros, tiene un muy buen espacio en las plazas traseras. Tres personas adultas caben perfectamente. Como pueden ver, yo mido 1,75 y tengo una muy buena distancia tanto para la cabeza como para los pies. En esta, que es la versión más equipada, encontramos cojinería de cuero, una novedosa forma de guardar objetos detrás de las sillas. En fin, un vehículo, la verdad, muy bien equipado. El nuevo Renault Zoe trae una batería que es equivalente a 68 kilowatts y genera 92 caballos de potencia, con un torque de 220 Nm de torque. Un detalle interesante es que, como la potencia, el torque se da inmediatamente, este vehículo alcanza de 0 a 100 km por hora en solo 13.5 segundos. Al interior del nuevo Renault Zoe encontramos plásticos de gran calidad, materiales la verdad muy buenos para la categoría, con apliques que van acorde al vehículo eléctrico. Esta, que es la versión más equipada, combina plásticos de colores claros junto con una cojinería en cuero oscura, que incluso tiene posibilidad de tener calefacción. Tenemos la palanca de cambios, que solo tiene cuatro modos: parqueo, reversa, neutro y drive. El botón de encendido del vehículo, recordemos que la llave la podemos tener guardada en el bolsillo para poder encenderlo. Una pantalla central que es R-Link y ya nos va mostrando las diferentes funciones del vehículo. Y también tenemos un volante en cuero que se puede regular en profundidad y en altura. En el centro encontramos una pantalla digital que nos va mostrando qué autonomía tiene el vehículo. Recordemos que este vehículo, al estar bajando o al estar frenando, él va regenerando la batería, así que podemos salir con el vehículo con carga en la mañana, pero en el transcurso del día, si tenemos bajadas o si tenemos muchas frenadas, el vehículo se va a ir regenerando automáticamente. Hay que tener en cuenta que en el nuevo Renault Zoe hay cuatro variables que influyen que uno tenga la autonomía de 300 kilómetros, o que sea superior o que sea inferior. Uno es la velocidad, si es constante, si va uno subiendo, si va bajando. El estilo de conducción es muy importante. Si haces acelerones fuertes, pues eso va a influir en que el vehículo tal vez consuma más energía. La topografía es el tercer punto importante. Y la última, también muy importante, es las condiciones climáticas. Para entender un poco cómo funciona la economía que puede representar el nuevo Renault Zoe comparado con un vehículo de similares características, la batería de este es de 41 kilovatios. Eso quiere decir que un vehículo normal es de 50 litros o 13.2 galones. En el Zoe podríamos recorrer 300 kilómetros, en un vehículo normal 500 kilómetros. Eso quiere decir que el valor es más o menos de 529 pesos por cada galón, que en Colombia cuesta en promedio en este momento 8.900 pesos. Al final estaríamos pagando 72 pesos por kilómetro recorrido, mientras que en un vehículo normal sería 235 pesos. El nuevo Renault Zoe mide un poco más de 4 metros y su capacidad del baúl es de 338 litros.
Este vehículo no trae llanta de repuestos, al interior es mucho más amplio el espacio para guardar cosas. Tenemos el compresor para despinchar las llantas, recordemos que son tipo Run Flat. Y esta, que es la versión más equipada, trae un equipo de sonido Bose y aquí encontramos el bajo para tener un mejor sonido. Una conclusión muy importante con esta primera prueba que tuvimos con el Renault Zoe es que salimos de Medellín a Santa Fe, Antioquia, con una autonomía de 300 kilómetros. Al llegar al túnel de Occidente teníamos 180 kilómetros de autonomía. Bajando a Santa Fe, Antioquia, recuperamos hasta tener 410 kilómetros de autonomía y al final terminamos con 320 en Santa Fe, Antioquia. Después de hacer el recorrido por más de 120 kilómetros, regresamos a Medellín con 150 kilómetros de autonomía. Como mencionamos en un principio, a Colombia llega inicialmente el nuevo Zoe en dos versiones, Life y Ultimate Bose. Todas equipan frenos ABS con EBD, 4 airbags, sensores de reversa, ZE Voice, botón de Eco Mode, aire acondicionado regulado, vídeos eléctricos y sistema R-Link Evolution, además de rines de 16 pulgadas bitono y luces diurnas LED. La versión más equipada Bose Ultimate incluye 6 parlantes con un cajón de bajos que mejora muchísimo el sonido. Tapicería en cuero, sensor con cámara reversa, sky delantero cromado, luces delanteras sobretintadas y manijas del color de la carrocería. Recordemos que a Colombia solo va a estar disponible en dos colores, gris titanium y blanco nacarado. Estamos en Santa Fe, Antioquia, en el lanzamiento oficial del nuevo Renault Zoe con Matthew Tenenbaum, el director general presidente de Renault Sofasa. Una gran sorpresa para Colombia, Matthew. Ya tenemos el Zoe en las vitrinas. Sí, ya lanzamos hoy el Zoe con un muy buen precio, 99 millones, desde 99 millones y una autonomía de 300 kilómetros. Lo más importante de este vehículo creo que es la autonomía, o sea, el desarrollo que ha hecho Renault para poder tener desplazamientos un poco más extensos con este tipo de vehículos. Sí, hace 10 años estamos pioneros de vehículo eléctrico y hace 10 años que desarrollamos nuevas tecnologías de batería, de motor eléctrico y entonces ahora estamos al frente de la industria con nuestra autonomía. Bueno, muchos de ustedes seguramente no saben, pero el señor Tenenbaum fue el creador. Es el papá, podemos decir, del Twizy, que es su hermano menor. Sí, exactamente. Fue el primer director de proyecto para los vehículos eléctricos en Renault, Twizy, y este carro. También hiciste parte del proyecto del Renault Zoe, que hoy es una realidad. Sí, fue un sueño muchos años atrás y ahora es una realidad. Y es el número 100.000 que producimos en Francia, que va para Colombia. Es un vehículo 100% francés, llega importado de Francia. Y tenemos una preventa por los 20 primeros pioneros en Colombia con una tasa de RCI muy buena y regalamos la instalación a la casa. Matthew, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno amigos, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con el nuevo Renault Zoe aquí desde Santa Fe, Antioquia. Recordemos que llega en dos versiones, Life desde 99.990.000 pesos y la Ultimate Bose, que es la más equipada, básicamente se diferencia en equipamiento, desde 111.990.000 pesos. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Bye.